¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, si usted nos está viendo de tarde en esta transmisión de Los Ángeles Press, si no, si nos está viendo en sus repeticiones, pues le agradecemos mucho que nos deje sus comentarios, sus saludos, sus felicitaciones para Oscar Manuel Rodríguez, un periodista que realmente lo merece después de 40 años de trayectoria y que, como usted lo ve en la televisión, por lo joven que está, parece ser que tenemos Luis para rato. Oscar Manuel, en esta segunda parte quisiera plantear, antes de que se me olvide, otro punto, que es el de tu trabajo por la paz. O sea, tú usas el dibujo como un instrumento para la concordia. Pero permíteme un momento y antes de darme tu respuesta y regresamos. Pues sí, te preguntaba, Oscar Manuel, acerca de este asunto del periodismo por la paz, que además me parece que te ha dado ya algunos reconocimientos más allá de las fronteras mexicanas. Cuéntanos un poco, ¿cuál sería tu primera caricatura con este sentido y cómo te surgió? Bueno, han sido muchas caricaturas. Yo creo que cuando se da este boom de trabajos, de trazos en favor de la palomita, de la paz y todo esto, es precisamente cuando ingreso a las páginas culturales de El Diario El Universal. Ahí se denota mucho este concepto, ¿verdad? Yo creo que, bien comento, a veces uno no se da cuenta y está uno reflejando en los trazos lo que uno es. Yo de niño fui alguien que cuando veía una pelea decía: yo cuando sea grande voy a estar siempre luchando en favor de que haya tranquilidad, decía, en fin. Y yo creo que es eso, ¿no? Es eso por lo cual hago muchas palomitas. Recuerdo algunas de ellas en un concurso en China, en una bienal, en un festival de China. Elaboro una caricatura donde se ve un grillete, y de ese grillete se está disolviendo porque están partiendo de ahí muchas palomitas de la paz. Se hacen de manera muy sencilla, dos líneas, etcétera, pero se está desintegrando el grillete porque surgen muchas palomitas de la paz. Ese me dio un premio ya en China, ¿verdad? Y otros tantos importantes en exposiciones, en libros, también en algún evento allá en Turquía, en Medio Oriente específicamente, no fue Turquía, donde está aquí un hombre dividiendo un arma de fuego, un cañón, y al momento de abrirse se va formando la palomita de la paz. Ese también fue uno de los cartones que más recuerdo. También en Canal 173, en un programa que se llamó, que se llamó Si Me Informa, también en este cartón móvil, lo que hago es hacer un barco parado, pero hay un momento en que le quito unas grapas y se abre, ¿verdad? Tengo que hacer un cálculo, ahora sí que matemático, bien esquematizado, para que se forme la paloma de la paz. Es decir, es un cartón con movimiento, es el llamado cartón móvil en televisión, que es un concepto que también he propuesto y ha tenido buen resultado. Entonces, hay muchas palomitas, ha dado buen resultado y siempre eso, ¿no? ¿Por qué siempre criticar? ¿Por qué no hablamos también en favor de lo que debería ser? Y ahí está esa dirección que he dado a varios de los trabajos, y bueno, qué bueno que la gente le ha gustado, porque así me lo ha hecho ver en redes sociales, y aquí seguiremos todo el tiempo que me lo permitan y me pidan nuestros amigos, con todo gusto, ¿verdad? Pues fíjate que precisamente tengo en mente ese cartón del grillete, creo que lo conocí hace varios años, sí. Y sin embargo lo recuerdo como muy simbólico y un premio muy merecido que obtuviste. Y de ahí me surge la idea de que conversemos acerca de muchos cartonistas
o moneros, como se llaman frecuentemente, yo les digo periodistas gráficos, que hacen morenismo. La cuestión es que antes la caricatura era generalmente irónica, era mordaz, y ahora hay un género que no veo despreciable, no me parece mal, porque creo que a los mexicanos no nos gustan los pleitos. Sin embargo, los principales cartonistas ahora se van a un extremo o al otro, o son rabiosos odiadores de Andrés Manuel López Obrador, o por el contrario, se dedican a hacerle propaganda todo el tiempo. Sin embargo, aún dentro de la propaganda hay mucha calidad con los moneros, por ejemplo, de La Jornada o los hijos del Aguizote. No podemos recriminarles. El que de toda esa generación se ha conservado, yo creo que más crítico sería nuestro amigo Magú, que fue además secretario del sindicato de La Jornada. ¿Cómo ves tú esta partidización de la caricatura política? Bueno, en mi postura, la política ya sabemos por dónde anda. Creo que todos son intereses en diversos niveles, pero finalmente para mí todos están cortados con la misma tijera hablando de política. Ahora, estar hablando bien de un personaje político, de un partido, realmente en mí no resuena. No es estarle aplaudiendo a nadie, no es el caso. Más bien es estar aquí haciendo señalamientos hacia ellos. No vas bien por aquí, te estás equivocando y mira lo que ya hiciste, etcétera. Hay que jalarle las orejas. Ese es el sentido, creo yo, para mí, que debería de tener la caricatura de opinión, la caricatura crítica, ¿verdad? Entonces, ya si otros compañeros están dándole otra dirección, pues ahora sí que cada quien recogerá sus frutos o sus pedradas o sus aguacatazos. Y ya cada quien se hace responsable de eso. Yo, como bien comento, no comparto esa idea. Digo, claro, les decía, podemos hacer palomitas, pero eso no quiere decir que a un partido político le pongamos la palomita de la paz. No, 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 a ver, ya vamos a estar, estaremos entrando en otra cosa. No, 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 en ese sentido político, ya de entrar a profundidad, a tocar aquí fibras sensibles, yo creo que hay que ser muy claros y no se trata, como bien comento, en mi apreciación, de estar aquí abriendo loablemente una opinión, porque eso puede inclusive hasta malentenderse, ya de que hay intereses de por medio, de que el caricaturista está en busca de otra cosa, que la pluma no es sincera, etcétera, tantas cosas que, bueno, vale la pena aquí remarcar, todos sabemos esa situación. Es importante que seamos sinceros, objetivos y que siempre estemos aquí, así que levantando el puño en alto en favor de los intereses sociales, es lo más importante. Sí, en el otro extremo, por ejemplo, están caricaturistas como Calderón, al que le reconozco una profunda inteligencia, una profunda cultura, pero que pues prácticamente, invariablemente, está atacando pues las posiciones de izquierda, etcétera. Hace muchos años le hicimos un programa para CNI Canal 40 sobre los caricaturistas. Y bueno, pues a mí todos me caían muy bien, fueran de derecha o de izquierda. Y me acuerdo mucho, y eso me va a servir es un poco vulgar, pero me va a permitir hacerte la siguiente pregunta. Decía Calderón que la caricatura era como ir al baño, hacer popó. Dice, a veces sale muy rápido y a veces te la pasas pensando y pensando y no te sale. ¿A ti qué tanto te cuesta hacer una caricatura de carácter político, principalmente? Nada, absolutamente nada. Ya como después de 40 años, las ideas están fluyendo todo el tiempo, todo el tiempo. Yo creo que el primer obstáculo para aquellos que se bloquean, que no fluye, es el mismo. A veces no nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Es psicológico, es psicosomático, son situaciones que uno tiene. Hay veces que son pendientes en lo personal,
situaciones por las que uno está pasando, las que no permiten que fluyan las ideas. Pero si nosotros vibramos en armonía, nuestra vida es armoniosa, nuestro pensamiento así se lleva a cabo, las ideas fluyen. Claro, hay un momento en que uno está ya con el cansancio y las cosas, pues sí, no son tan rápidas. Digo, en mi caso, ya cuando es medianoche, sí se resiente y evidentemente sí se ve, ¿no? Que no tienen el éxito que uno tuviera. Hubiera querido las ideas. Por eso mismo creo que hay que tener esta organización de horarios, etcétera. Es algo ya muy personal, pero sí es importante que tenga uno esa apertura de pensamiento, de emociones, para que todo fluya y que sea, pues, lo más que refleje con toda de manera muy fiel lo que uno realmente está manifestando, para no equivocarse, porque hay veces que uno o cartonistas publican algo y a final de cuentas no es lo que ellos querían. Algo falló ahí, no pudieron quizá darle el toque final para que revelara la idea que ellos querían proyectar. Pero bueno, quiero reiterar una cosa, en mi caso yo creo que es parejo mi crítica a todos los sectores. Izquierda, derecha, centro, a todos. Yo puedo decir aquí, por aquí puede ser, por acá, pero a final de cuentas mi crítica es general. Muy importante remarcarlo, ¿verdad? Digo, habrá quienes se identifiquen mucho con la izquierda y vayan hacia ese sentido, otros a la derecha, etcétera, al centro. Cada quien está en su libre albedrío para hacerlo, pero en mi caso creo que es general hacia la política. Yo así lo considero. Para mí, eso es lo que considero de estos personajes que todos están cortados, como bien comentaba, con la misma tijera en diversos niveles, ¿verdad? Gracias, Luis. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no comercial. Es para ver algunos de tus principales trabajos en este estilo de caricaturista, de cartonista político. Regresamos. Bien, Oscar, pues estamos ya terminando este tercer programa de la serie sobre tus 40 años como caricaturista. Y ahora se me ocurre preguntarte, el medio es el mensaje, dice una frase periodística. De acuerdo al medio, ¿has tenido tú censuras? ¿Te han pedido, hazme una caricatura criticona para pegarle a este gobernador que no nos está dando chayo, o por el contrario, habla bien, no te mandes? Cuéntame tu experiencia en cuanto a la crítica. Bueno, se ha dado de todo, ¿eh? Esto que dices se me ha dado en diversas ocasiones. Son 40 años, pues he tenido la oportunidad de estar publicando para una pues importante cantidad de periódicos, revistas, medios digitales, y sí, sí se da desde estos que comentas tú. ¿Sabes qué? Vamos a hacerla aquí. En ese sentido, cuando las cosas se van a direccionar de esa forma, yo soy claro, digo, no, definitivamente, y yo sé que puede en un momento dado incomodar y tener consecuencias, pero primero está ser honesto, conservar ahí una ética profesional y decir, no me voy por aquí, le ofrezco una disculpa, pero no es el caso. Y digo, si hay que dar razones, se dan, ¿no? Y también del otro lado, oye, ¿sabes qué? Vamos a pegarle, pégale duro. También se da, igual, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Aquí la cuestión es respetarse a uno mismo para que lo respeten, porque si no, las cosas ya como dirían, se desdibuja, uno pierde tribuna, el público se da cuenta y es cuando las cosas, bueno, pues ya van para el caricaturista que sigue en esa ruta, pues ya van en picada y no es por ahí, diríamos, para los que queremos en un momento determinado, pues sí, estar aquí siempre brindando lo mejor al público, ¿verdad? Al respetable público. Bueno, Oscar Manuel, pues si te parece, vamos a dejarlo aquí para que en el último programa de esta serie platiquemos de otras cosas que son muy interesantes, como es la caricatura cultural,
la caricatura hablada y la docencia del periodismo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Era un placer. Pues aquí nos vemos, no nos movemos, no nos cambiamos la ropa, regresamos para esta próxima emisión y les recuerdo, por favor, déjenos sus comentarios si es en esta transmisión en vivo, en este estreno, a un costado de la pantalla. Si es usted nos está viendo en alguna de las repeticiones, bueno, recordarle que son cuatro programas, búsquelos todos, les hemos puesto solo la risa le dejaron, porque es una de las frases que define el trabajo y la obra de Óscar Manuel Rodríguez. Así que busque todos los programas con este nombre. Solo la risa le dejaron primera, segunda, tercera y cuarta parte. Muchas gracias. Suscríbase a Los Ángeles Press, por favor. Estamos formando la comunidad más grande de México, quizá de América Latina y del mundo, de ciudadanos en pro de los derechos humanos y laborales, por mencionar algunos de los principales temas de Los Ángeles Press. Regresamos entonces. Muchísimas gracias.